Hi all, today we're going to be doing a titration, which means we're going to be mixing an acid with a base and we're going to be neutralizing the acid and base. So the acid we're going to use is oxalic acid and the base we're going to use is sodium hydroxide. Just have a look at all the stuff we've got here that's going to be used. So there we've got our burette, we've got our retort stand and clamps, we've got a wash bottle, we've got a scale that we're going to measure out our solute or our oxalic acid. Here we've got a little stand to put our camera on. Here we've got a known volume of water, and here we've got something we're going to mix it in. Okay, so let's switch on our scale, but before we do that, let's put a piece of paper on it and switch it on. It's going to zero itself, and you'll see it comes to zero with a piece of filter paper on it. There it says zero. So we're going to take some oxalic acid. You'll see that it looks like sugar. We need to make sure that it's crushed. We want it, we don't want chunks of it, we want approximately, let's get a teaspoon of it. How about that? There's a teaspoon, it looks, and we put it carefully on our scale. And it says 6.32 grams. What it's doing, I think, is as I speak, my breath is pushing down on the scale. 6.34 grams. Okay, let's take that. 6.34 grams. We're going to write that down. 6.34 grams oxalic acid. Okay, now we can switch the scale off. It's done its job. We can carefully pick up every little grain of this, and now we're going to throw it into this flat bottomed flask. Let me put this here. So, making sure we don't lose any of it, I throw it into the flat bottom flask, shake it all in. Now, it would be nice if we had one of these flat flasks with a thin stem and you could just fill it up to a certain amount, but instead I'm going to have to use a measuring cylinder, and I'm going to throw in, well, this measures up to 250 moles. So I'm going to throw in just less than 250 moles. And we hope that it will all dissolve, that the 6.34 grams of oxalic acid will dissolve in our slightly less than 250 moles of water. So the oxalic acid is the solute, the water is the solvent, and we use a round or a conical flask, because when you stir it like this, the water can't be thrown out the top. If you were shaking it like this in a beaker, say, it would tend to, by centrifugal force, throw it out. Okay, that looks like it's more or less dissolved. There's not really any more chunks in there. So when that's completely dissolved now, we're going to take our measuring cylinder again, as I say, because we don't have one of these that has got a nice thin stem. We're going to pour it back in here. So we've left nothing behind. And then I'm just going to fill it to the 250 ml level with a wash bottle. So here is what we're aiming for.
And we're going to make sure that the bottom of the meniscus is touching. Right. So there you can see that it's smack on that line there. There we've got a 250 mole solution. Maybe it could do with just one or two more drops. Let's see. That's pretty good, just one or two more drops. Right. So now we've got 6.34 grams of oxalic acid in 250 milliliters of water, or made up to a 250 ml solution. So now we have what is known as a standard solution of oxalic acid. Right, let's take the scale out the way. Next, we are going to take a beaker. And we're going to make a sodium hydroxide solution. There are our sodium hydroxide flakes. We're going to throw, that should be easily enough. And we're going to fill that with water. So let's fill that with water. And again, we're going to stir with a clean teaspoon. And this is not a standard solution of sodium hydroxide. You notice we haven't weighed it. We just take any amount of sodium hydroxide, any amount of water. And again, we've got to make a homogeneous solution. Can't leave any chunks behind. Like oxalic acid, sodium hydroxide is sparingly soluble. I mean, it does dissolve, but it's taking its sweet and merry time to dissolve. And there you can still see a few bits of solid at the bottom. Okay, so here's our, we want to find out what is the concentration of this solution of sodium hydroxide. Like I said, we can do nothing until the very last bit of sodium hydroxide has dissolved, because if you've got a chunk of sodium hydroxide, it's going to add to the concentration after you've already put it into the burette. So you must have that last chunk of sodium hydroxide must be dissolved. So here is a little piece of some sort of solid. I'm taking that out. Again, it doesn't matter. And there is our fully dissolved sodium hydroxide solution. There it says NaOH. Now I'm going to get this burette. And I'm just going to wash that out with sodium hydroxide solution, just in case there was something else in there before. Also, I'm checking the tap to see that that's not leaking. Fine. Does the tap work? Yes. Not working terribly well. It's like it's almost got a slight blockage to it. There, it's come right. And now it's gone right out. Fine, so we close this, and now we're going to fill. And be careful you don't get the stuff in your eyes. Be careful with it. This funnel. Right, so now we're going to open this little tap and we're going to watch till the level drops till naught.
And just have a look how you can see the meniscus, or the rounded part of the liquid, is just touching the bottom or the zero mark. I'm going to just let out a fraction more. Okay, so that is now zeroed. Now we're going to begin our actual trace. So we take a conical flask or an Erlenmeyer flask. We're going to add to it just a tiny amount of phenolphthalein solution, or if you like, phenolphthalein powder, just a few drops or grains. So there's our phenolphthalein, and just the tiniest few grains of that. So there's barely noticeable amount of powder in the bottom there. Right, now we have something here called a pipette. And the pipette has a naught mark there, and it goes up to 25. So this is a 25 mol pipette. We're going to put the pipette into the oxalic acid. We're going to very carefully suck. On the pipette. Now notice that you've got to be careful that as you suck, you don't lift the tip out of the water, because then it's going to suck into your mouth. Then what we're going to do is we're going to slowly move my finger up to allow air in, and you will see the water level will begin to, the oxalic acid level will begin to drop. And I've got to do this as slowly as possible. And there I've got now exactly 25 moles of oxalic acid. And so I'm going to pour it into this conical or Erlenmeyer flask. And so there it's going in. I stir it around with the phenolphthalein powder, which I added, so now that's completely dissolved. So now we are going to slowly open the tap and allow sodium hydroxide to come in, and watch what happens. We're adding sodium hydroxide, and we stir or swing the flask around. And we're going to add sodium hydroxide until there's a color change. Now look, do you notice that there's a slight changing in color? With each drop, it's beginning to form that slightly bluish, purpley look. Let me get something white behind that. So we're going to add some more sodium hydroxide and watch until one drop turns it. Do you see how I'm adding drop by drop?
Do you see how that color stays there? But it still disappears as we shake it. So we're going to continue to add drop by drop. Now that pink purpley color keeps on disappearing, but there's going to come a time when it won't. One more drop, one drop is going to be enough to make that color stay. And I think that we've hit our drop. So now that it's permanently that color, we now go and we have a look at the actual measurement and where, how much sodium hydroxide we've used. So we go and we have a look. It started at naught and it went all the way down till, and there we are on exactly, I just want to see if you can see, exactly 26 moles. 26 moles. Helps to put something light behind it. 26 moles. So now we know we have used 26 moles of our sodium hydroxide has neutralized the 25 moles that we put in from our burette of oxalic acid. So we had 25 moles of oxalic acid and 26 moles of sodium hydroxide. And so there's the color. It's now one drop turned at that permanent purple pink. And now we're ready to do our calculation. Ese es un sistema en el cual si alguien llega y se apoya, que no debe de apoyarse, que no te genere cambio en la balanza. En esa mesa cualquiera se recarga y le empuja, ¿sí? Entonces el primer fallo es eso, que está mal ubicada y que no está en un área específica de pesaje. Entonces, primer error. Segundo error, ¿algo más? ¿Alguien quiera decir otro? Lo del papel filtrante, no es recomendable. Jessica, no te alcanzamos a escuchar. ¿Me escucho? Ahí sí, ahí mejor. Lo del papel filtro, que es más recomendable pesar los reactivos en un vidrio de reloj o algo así, y no pues en un papel. Ok. Bueno, muy bien. Ese es un papel filtro, pero también vimos otro papel filtro ahí, ¿verdad? ¿Para qué usó los papeles filtro? Para señalar en las buretas, ¿no? Ajá, para usarlos como cinta, ¿no? Pudiera ser otro tipo de forma o estrategia de reconocer o nombrar. En este caso, quería decir que eran buretas y no recuerdo el mensaje que decía, el contenido de la bureta. Ajá. Lo hace de una manera para él práctica. Los papeles filtros son para filtrar. No tienen otra función que filtrar. O sea, no son para label, dicen los gringos, no son para etiquetar. Y no son para, inclusive para pesar, son para sí, filtrar. De hecho, después en el video también hace anotaciones en un papel. ¿También hace qué? Anotaciones. Ok, y exactamente, más adelante lo van a ver, ¿verdad? Lo agarra de libreta también el papel, mal organizado, etcétera. Bueno, esas cosas hay que evitarlas. En las prácticas, las mejores prácticas de laboratorio las hacen los sistemas que al profesor lo obligan a explicar prácticas. Al profesor lo obligan, o el profesor se toma la tarea de evaluarlas, de checar todos los detalles. Y uno de los primeros requerimientos es que usar un diario de laboratorio. Acostúmbrense a tener un cuadernito de anotaciones, porque típicamente el alumno agarra una hoja, le copia al compañero, agarra lo que observa, y la hojita que rompió de alguna parte la mete, y ya no tiene seguridad de que esa hojita la va a volver a tener
Inclusive va a estar tan suelta que se le va a olvidar que esa hojita la tiene. Hay que tener un diario que en teoría idealmente tiene que estar empaginado. Desde que compras tu diario, no importa el tamaño, que sea práctico. Tú agarras y numeras las páginas, 1, 2, 3. Entonces los mejores maestros de laboratorio harían eso. Empiezas a redactar en tu diario todas las observaciones, pues es prácticamente una evidencia de registro diario en el laboratorio. Sacamos materiales y este debe tal pipeta y lo vas anotando en el diario, ¿no? No importa que la secuencia de repente tengas anotaciones de alguna observación, algún pendiente, y de repente dices, bueno, aquí sigue la práctica 2, se trata de esto, el objetivo es esto, y el diagrama de flujo de nuestro o diseño práctico es este, un dibujito. No importa que sea una capirotada de diario, pero si todo lo vas anotando en el diario, de ahí no se va a salir. Y de repente hace un cálculo, y resulta que el cálculo dice, porque saben que está mal, así no se hace. El acético, o el oxálico en este caso, con el hidróxido de sodio, lo calcularon mal. La relación les va a decir, no es 1:1, es 1:2, tienen que hacerlo bien. Entonces, ¿qué puedes hacer? Agarras el lápiz y lo cruzas, y lo tachas porque está mal. Pero se quedó en tu diario. Y eso es lo valioso del diario. Y abajito haces el cálculo bien. ¿Sí? Angélica se está riendo. De eso se trata el diario. Si le cae una gotita de algo y que se corre la tinta, no importa, pero hay que rescatar eso. ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema de los laboratorios? ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué es un problema? Que el alumno hace una práctica y a veces ni el profe ni el alumno la prepara. Llega el profe muchas veces y dice, a ver, alumnos, ¿qué dijimos que íbamos a hacer ahora? Sin planeación. Siento que el profe, para empezar, es el que marca pautas. El profe tiene que ir con el laboratorista y decir, ¿sabes qué? Para mañana necesito que me prepares 5 juegos con un matraz, con una bureta, con lo que sea, ¿no? Con tales reactivos. O en la tarde va a venir un equipo a preparar los reactivos para la práctica de mañana. De tal manera que llegas al laboratorio y todo está listo. El equipo que fue y preparó los materiales. Entonces tú llegas, sacas el material, te lo llevas al laboratorio y corre tiempo. Tienes 2 horas o 3, las que sean, para hacer una práctica. No sé si me explico. Ese contexto cambia cuando el profe llega sin saber. Y a ver, muchachos, saquen la práctica. ¿Qué vamos a usar ahora? Absurdo, tonto. ¿Cómo vas a perder tiempo de práctica para hacer una planeación y averiguar a ver de qué se trata la práctica? A ver cuál es la reacción. ¿Sí? Los laboratorios deben de ser muy estratégicos. Tú tienes que ir al laboratorio y tienes que saber lo que vas a hacer. Pero, bueno, independientemente del profesor, el alumno juega un rol. El alumno que se preocupa se puede preparar por su cuenta, ¿no? Entonces, las prácticas de laboratorio, lo que quiero resaltar es que tenemos que cuidar los detalles. Hay muchísimos detalles en una práctica. Así sea disolver un Alka-Seltzer y que tú vas a estudiar su cinética, pues hay que pensar muchos detalles, ¿no? Por más sencilla que sea la práctica. Entonces, les decía, ¿por qué es importante hacer un registro? Un buen registro. Porque el día de mañana que quieras hacer el informe, ya lo tienes ahí. Ahora, ¿cuál es lo ideal? Cuando uno ve una buena película, lo que quiere es ver el final y saborearlo, ¿no? En una práctica debería ser algo similar. Lo que tú quieres es llegar a tu casa o inmediatamente en el laboratorio, terminar de cerrar el cálculo y decir, pues yo esperaba cuantificar una cantidad de este analito, y como ya tengo un resultado, que es un gasto o lo que sea, aquí mismo hago el cálculo. Y ahí mismo en el laboratorio tú puedes hacer el cierre, decir, tuve un 90% de eficiencia en lo que yo quería. ¿Sí? Otro gran error del laboratorio. Los alumnos, aparte de que a veces agarran hojitas sueltas, se llevan los cálculos y no los cierran. O sea, no saben ni cuánto les dio. Y resulta que después, cuando se juntan un mes después para querer hacer un informe, es que yo tengo 0.04, no, pues que no es 4, es 0.07. No saben ni lo que anotaron a veces. Otro gran problema de sus maestros es que dicen, al final me van a entregar un informe, una bitácora, un no sé qué. Y a última hora, a cierre de semestre, los alumnos se andan cuestionando qué fue lo que hicimos en la práctica fulanita. ¿Qué significaba este resultado? No sé si les estoy dando más o menos las ideas o sean experiencias comunes para ustedes. Eso no debe de ocurrir en un laboratorio. La práctica se debe de cerrar ese día. Y si el maestro fuera muy organizado, debería de decirles, jóvenes, para la siguiente semana me entregan el informe. Acabado. ¿Sí? Depende del,
protocolo, si es muy formal o no, con portada, con observaciones, con investigaciones. Es más, quiero que adicionalmente me planteen una mejora de la práctica. Ustedes pueden decir, no, es que esto estuvo como dudoso, la instrucción está rara, el resultado no nos dio, ¿sí? Bueno, aquí dejo abierto el micrófono para todos, para el que quiera preguntar o opinar en todo lo que he estado diciendo ahorita con respecto del diario y la organización. ¿Alguien tiene alguna experiencia, algún comentario? Pues yo en el semestre este que se acaba de acabar, sí, sí llevábamos una bitácora y era la primera vez que llevaba una bitácora así, como usted dice, paginado, y le poníamos número de práctica, el objetivo, los reactivos y todo así. Muy bien, entonces, pues bien por los profes que han entendido de qué trata un laboratorio escolar, ¿verdad? Que de eso se trata, sí. Bueno, entonces, continúo. Ah, pues aparte ahí que vimos que los papeles filtro, pues todo está como en el aire, no está sobre una mesa todo fijo. Y una de las cosas que van a observar ahorita, que el matraz que enseñó se llama matraz balón, ¿sí? Ese matraz no tiene aforo, ese matraz tiene un uso. ¿Cuál es la intención de un matraz balón? Es someterlo a procesos de calentamiento para hacer digestiones, por ejemplo. ¿Sí? Tú pones algo ahí y generas un sistema, lo tapas y luego lo sometes a algún tipo de parrilla de calentamiento y destilas, por ejemplo. O digieres con ácidos o cosas así. Tiene un, como si fuera una olla para la estufa, algo así, ¿no? Pero no es un equipo de volumetría de medición exacta. O sea, no es un equipo de vidrio o de cristalería que te mida volúmenes exactos. ¿Cuáles son los equipos más exactos? Y en ese orden, de mayor a menor, los matraces llamados volumétricos. Los que tienen un cuello largo y luego tienen una línea de aforo. Esos son los más exactos. O sea que cuando a ti te dicen prepara una solución tanto molar, 0.01 molar, los aforos o las preparaciones no las puedes hacer ni en vaso, ni en matraz, ni en probeta, como lo van a hacer aquí, ¿sí? Las tienes que hacer en un matraz volumétrico. El segundo equipo de precisión de volumen es la bureta. Y después, junto con ello, está la pipeta volumétrica. La pipeta volumétrica es una pipeta que mide un único volumen, pipeta de 10, pipeta de 20, que tiene como un bulbo. Ese es un equipo de medición exacto. Y de ahí, después de eso, están las pipetas y prácticamente para la de contar de exactitud. Porque si tú ves las graduaciones, las rayitas que tiene un vaso de precipitado o las rayitas que tiene un matraz del Rennmeyer, no son exactas. Si el vaso dice 400 y si tú mides 400 en el vaso, después pásalo a una probeta. Ah, me faltó la probeta. La probeta es la que vamos a ver ahorita, también es exacta. La que tiene una base así como octagonal y es un cilindro. Que eso así le llaman los gringos, cilindros, a las probetas graduadas. Entonces decimos que está el volumétrico, está la bureta, la pipeta volumétrica, está la pipeta y la probeta. Pero si tú mides en un matraz o en un vaso de precipitado un volumen y después ese volumen lo pasas a la probeta, te vas a dar cuenta que esos 400 mililitros no son 400 mililitros, ¿sí? Si tú preparas soluciones que en teoría dices son exactas y la preparas en vasos y en matraz, ya cometiste el primer gran error. No son materiales exactos, ¿sí? Entonces, es una de las cosas que fallan en este video. Entonces, observaciones que tengan hasta ahí, de eso que acaba de pasar. Útil, el material no está limpio. A ver, nomás hablen un poquito más fuerte para escuchar. Utilizó una cuchara y debió utilizar una espátula. Así es, no debemos usar cuchara y eso se ve feo, ¿verdad? En vez de espátula. El material no estaba limpio. El matraz, ¿por qué decimos que no estaba limpio? Porque al añadir el ácido oxálico se ve como se humedece. Ok, ese es un punto y ahí vamos a cerrar, que es bien importante. Y la lógica debe de llevarlos ustedes a pensar más o menos así. Muchas veces el alumno pierde tiempo secando material. Y a mí me ha tocado decir, casi siempre que tengo la oportunidad lo comparto. Lavan, enjuagan muy bien y se ponen a secar. Hasta le meten papelitos adentro del matraz o lo que sea, ¿no? Y luego les preguntas, ¿y para qué lo secas? No, pues que tiene agua. Bueno, ¿qué vas a hacer con él? Voy a preparar una solución.
¿Y qué le vas a poner? El soluto. Y luego, pues agua. Pues ahí está el agua. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esté húmedo. No pasa nada. ¿Problemas que haya visto en el video que tenga que ver, profe, con alguna? Mándeme. No tuvo que haber pesado primero lo que haya pesado el papel. Sí. Y lo hizo. Eso sí hizo. Ok, una manera de discriminar eso es, hacemos la operación que se dice tara. Tara es un ajuste. Cuando tú pones un recipiente, un papel, lo que sea, en la balanza, esta se llama semianalítica. Le pones un botón que te diga tara y lo que te hace es que te lo ponen ceros, incluyendo si está el papel o el vaso, ¿no? Tú le dices a la balanza, ponte en ceros, discrimíname el peso del contenedor. Entonces, así restas el papel. ¿Sí? No, yo no me fijé si lo hizo. Sí lo hizo, yo sí, ¿sí? Me fijé. Entonces, ahí nos genera efecto o problema. Pero, ¿qué pasa cuando dices tú que vas a usar el papel como el medio de transferencia a un recipiente? ¿Cuál es el problema? Primero, si es un papel, porque los hay papeles para pesar. Pero son unos papeles que parecen encerados, que aseguran que el sólido, ¿quién no te dice que un papel filtro que es poroso se queda con sólido? Porque no lo ves. Usas un papel poroso y usas un sólido, y luego vas a transferir, ¿y quién te asegura que lo transferiste todo? ¿Sí? O sea, el papel filtro no se usa para eso, pero sí hay papeles especiales. Originalmente hay un material que se llama pesafiltro. Es un material que parece un vasito. Es el mejor material para contener en los pesajes. Alguien dijo ahorita, vidrio de reloj también. Un vasito, pero un vaso que no pese mucho. ¿Sí? O sea, no vas a usar un vaso de 400 mililitros para pesar un gramo. Estás metiéndole a la balanza más masa en el contenedor que en lo que vas a pesar. ¿Sí? Entonces tiene que ser algo relativamente ligero. El papel, ¿cuál es el problema? Que lo tienes que manipular doblándolo y luego, con cuidado, a introducir el sólido en el recipiente. Otro error que él comete, ¿por qué no usar embudo? Si usas un embudo, te facilitas la operación porque abres la boca del receptáculo del matraz. ¿Y qué pasa cuando usas un embudo? Pues puedes agarrar la piceta con agua y estar enjuagando el material donde tú pesaste. O sea, haces un enjuague que también lleva agua y es parte de la solución. Y ese enjuague se lo avientas al embudo y cae en el matraz. No sé si me explico. Sí. En la preparación de soluciones, se justifica que el contenedor de pesaje sea vidrio. ¿Por qué? Porque si lo haces en vidrio, puedes enjuagar ese vidrio y luego lo puedes aventar en el embudo y luego va a caer en el matraz y luego enjuagas el embudo y ya lo quitas. ¿Alguien de ustedes vio el otro video que les quiero encargar que analicen? Yo sí lo vi, profe. El que dijo que hacía todo. Te pido nada más que aumentes tu volumen. Que se oye un bajito, sí. El que dijo que viéramos para ver cómo se hacía todo bien. Sí. Ahí con respecto al pesaje, ¿te acuerdas de algo? Pues lo hice en un vasito chiquito. ¿En un vial? ¿Y luego qué pasó? Como un matraz. Como para poder pasar, lo dice. Sí. Él sí utilizó un embudo y igual con la piceta. Ok. Creo que en un momento lo tapó. No me acuerdo. Ok. Voy a comentar. Gracias, Jessica. Voy a comentar de eso. En el otro video, chequen ese detalle. Es bien inteligente. Sí. Entonces, la manera como en ese video platican el pesaje es ideal. Fíjense el detalle cuando analicen ese video, de que él lo que hace es usar un vial. Un vial es un recipiente con rosca que puedes tapar o puede ser un tubo. Y entonces lo que hace es poner el sólido en el vial. ¿Sí? Pero dice, ok, voy a pesar. Pone una cantidad de sólido en el vial. Pero dice, voy a pesar el frasquito con el sólido. Pesa una cantidad, ¿no? Y dice, pesó 5 gramos, vial con sólido, ¿sí? Ojo, está pesando
el soluto con el contenedor. Y luego va y ese contenido lo vacía. Hay que tener mucho cuidado de no perder cuando transfiere uno. Vacía el contenido en el embudo que va al matraz y luego enjuaga el embudo, ¿no? Pero va y vacía el contenido y luego viene otra vez y lo vuelve a pesar. Y dice, vuelvo a pesar. ¿Y qué pesa? Pesa el vial y pesa el posible soluto que no se transfirió. ¿Sí me explico? Entonces, por diferencia, primero pesó el vial con el soluto y luego transfiere una parte. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Pero cuando vuelve a pesar, dice en el video, no se preocupen si queda residuo. No se preocupen si no transfirieron todo. ¿Por qué? Porque cuando vuelves a pesar al final, pesa el vial más el residuo del soluto. ¿Y qué obtiene por diferencia? Pues el soluto transferido. Y entonces él registra 1.0 no sé cuánto. Muy exacto. ¿Por qué? Porque por diferencia de pesaje fue lo que transfirió. No se anda preocupando mucho por pesar y el papel filtro y tantos cuidados, ¿no? Es un pasito bien simple. Obvio, ahí está usando una balanza de mucha mayor precisión. Está usando una balanza analítica que maneja 4 dígitos después del punto. Es 0.0001. Tiene una sensibilidad bárbara, ¿sí? Y ahí es donde hay que cuidar la sensibilidad de la balanza y hay que cuidar las bases, que no haya vibración y que uno no altere. Porque usa unas ventanas de vidrio que cada vez que uno hace un pesaje hay que abrir la ventana, hay que cerrar la ventana. Hay que poner las cosas con cuidado en el platillo para que no descalibres tú el sistema. O sea, estamos hablando de una 1/10 de gramo lo que pesa esa balanza. Esa es la sensibilidad más alta que alcanzamos en pesajes. No puedo pesar algo más chiquito que eso, ¿sí? Entonces, además que está usando una balanza analítica de alta precisión, lo que está haciendo es con esa operación todavía le da más certidumbre al proceso, ¿sí? No solamente la operación del vial lo hace bien, sino usa una balanza que es muy buena. No sé si me expliqué, pero vayan al video y chequen eso que les estoy diciendo. ¿Está bueno? Entonces, para empezar, eso que hizo con el papel está mal. Y el hecho de advertir, y luego dice, y no, pues ya lo agregué todo, y avienta el papel filtro por un lado. La primera pregunta que uno hace es, ¿quién te dice que sí lo agregaste todo? Él prácticamente dice que sí, ¿no? Y hasta lo puede hacer así para tumbarle el polvito que queda al papel, pero la verdad es que no está seguro. Entonces, los que no han participado, necesito que lo hagan, que me digan esos detalles que observaron. Usó la misma cuchara y no la lavó. Esa es una. Gracias, Luis. Luego, ¿quién más? Sacó la cola de hidróxido de sodio y la tiró sobre la mesa. Ese es lo más sucio que hizo, lo más feo, ¿verdad? Que no hay que hacer eso. Ahorita hablamos de eso. Luego, ¿algo más? Profe, ¿y no sería mejor usar un matraz en vez del vaso ese precipitado? En este caso está haciendo una solución que es incógnita, así que es irrelevante en ese momento porque la preparas y después la vas a valorar, ¿no? Esa solución, la única justificación ahí de que no está pesando, que solamente avienta las lentejas de hidróxido a un vaso, no es tan relevante porque es problema, ¿no? Como haya quedado la solución, eso es lo que vamos a valorar. O sea, inclusive el pedacito que sacó y lo tiró en la mesa no tiene repercusión, porque lo que alcanza a preparar es lo que valora. Lo que se ve feo es que lo haya sacado. A ver, ¿alguien más? No utilizó un agitador de vidrio. Así es, usó la cuchara en vez de un agitador, que para eso es. Gracias, Evelyn. ¿Alguien más? Maestro, cuando pasó la disolución de oxálico a la probeta para forar, estaba mal ya porque pudo haber dejado producto en el matraz de balón, dijo que se llamó. Así es, gracias, Yasmin. Voy a comentar ahí, me voy a detener un poquito. Ese es un punto clave. Dice, ese matraz balón, también le llamamos matraz bola, tiene la cantidad, estamos hablando de la solución estándar de oxálico, no es el conocido,
tiene una cantidad pesada, que lo repitió como 1000 veces, 6.34 gramos. Y esa cantidad tiene que ser transferida completamente. Él está haciendo una preparación de una solución en probeta, que es esa de 250, en vez de hacerla en un matraz volumétrico. ¿Sí? Pero cuando transfiere del matraz balón a la probeta, él tuvo que haber hecho lo que comenta Yasmi, un enjuague del matraz. Haberle puesto con la pinceta agua a ese matraz balón y transferir ese líquido en la probeta. ¿Sí? Entonces es una buena observación, es un fallo. Estás perdiendo soluto en el origen, en el matraz balón. Gracias, ¿alguien más? ¿Otro más que haya observado algo? Vimos que no usa equipo de protección, si es cierto. ¿Otra cosa? Y, profe, tampoco en los dos reactivos los maneja con cuidado. ¿En qué sentido cuidado? Pues eso, que no usa guantes, los deja ahí, los avienta. Ok. Bien, o sea, que no tiene cuidado a la hora de manipular. Otra cosa yo les voy a decir, pues, cosas adicionales que se cansan a ver en ese tramito, en ese cacho de video, es, si ustedes observan, si lo vuelven a ver después, la posición del soporte, el soporte tiene un rectángulo, la varilla del soporte tiene que ir más lejos de ti, el frente tiene que ser esa base, él está trabajando desde la parte de atrás de los soportes. Todavía no empieza la valoración, pero en esa parte del video se alcanza a ver cómo las buretas están chuecas, los soportes están mal colocados. ¿Sí? Obviamente él está manipulando cámara y demás, pero vemos cómo está trabajando como en el aire. Esas tomas nos permiten ver que está trabajando como en el aire. Básicamente esas son las observaciones de ahí. También que tiene dos buretas. Antes. También que tiene dos buretas. Tiene dos buretas, ajá. ¿Las usó las dos? ¿O por qué comentas que tiene dos buretas? Pues que creo que no usa la... No me acuerdo si usa la otra, pero no sé por qué usaría dos. Sí, la verdad es que no observé yo bien el video en ese detalle de por qué dos. No usa la otra. Tú vas a hacer una repetición en una titulación, pues vuelves a rellenar la bureta y vuelves a titular, ¿no? Basta con una bureta. Pero la verdad es que a lo mejor está haciendo otra cosa él como experimento. Ahorita se me olvidó comentar algo muy importante. Cuando él transfiere el oxálico a la probeta, pues obviamente no mezcla. Y es un paso clave en la preparación de soluciones estándares. Comparen esa parte de preparación de estándar con el otro video y van a ver que usa el matraz volumétrico. Y una sugerencia es que una vez que aforas, inviertas, hagas mezclado por inversión. Y fíjense que recomienda 40 inversiones, simplemente para asegurar una solución homogénea. ¿Qué pasa aquí con el oxálico? Lo avienta o lo transfiere a la probeta y no agita. ¿Sí? Le pone un volumen más de agua en la parte de arriba para forar en teoría hasta los 250, pero no mezcla. No invierte, no, ni siquiera le mete la cuchara para agitarlo. Eso es algo que me faltó comentarles ahorita. Ahora, en lo que está pasando ahorita, él está llenando la bureta con el hidróxido de sodio, a pesar de que no la conoce la concentración, es el problema. Yo les decía ayer, es el desconocido, es el problema, pero lo pone en la bureta. ¿Qué significa? Que el oxálico va a ir en el matraz. ¿Tiene algún sentido hacerlo en ese orden? Dejar arriba la base y abajo el ácido, antes de verlo. ¿Tiene alguna utilidad? Dejar arriba la base y abajo el ácido, que hacerlo al revés. Dejar el oxálico arriba y la base abajo. ¿En qué nos cambia eso? En teoría, si tú tienes unos moles ya medidos de moles medidos, hablamos de molaridad por volumen, moles medidos de oxálico, pues vas a usar la base necesaria para llegar a la equivalencia, que son el doble de moles, porque es la estequiometría, ¿sí? Y daría lo mismo en teoría. Si lo que dejas abajo fijo, porque en el matraz tienes un volumen fijo, ese no lo vas a cambiar. El que va variando es la bureta, ¿sí? Pero en teoría te haría lo mismo donde la posicionas. El chiste es que vamos a llegar al punto de equivalencia. Cuando un mol de oxálico reaccione con dos moles o el doble de hidróxido.
En teoría es lo mismo. Pero hay algo que va a pasar con el color, porque él usa la fenolftaleína. ¿Cuál es el viraje que él observa? ¿De qué a qué? Sí, se han escuchado que hemos repetido fenolftaleína. ¿Cómo está la fenolftaleína en medio ácido? Es, un ácido está cristalino. Incolora, ¿sí? Entonces, si él agrega la fenolftaleína, y lo que va a hacer en el oxálico, no se va a pintar. ¿Qué pasa cuando agrega hidróxido? A la hora de estar valorando, ¿qué va a pasar en el matraz? Se pinta rosa. Va a subir el pH y va a llegar al pH de vire por 8 y 10 y se va a pintar rosa, ¿sí? Entonces estamos viendo una transición de color, de incoloro a colorido. ¿Sí está claro? ¿Qué pasa si invierte las posiciones? Pues la fenolftaleína al momento de agregarlo al hidróxido va a pintar totalmente azul y al momento de estar agregando el ácido pues va a ir cambiando a cristalina o se va a poner rosita igual para que... Sí, nomás que no es azul, ¿no? Es un tipo de rosa. Pero así es la idea. Cuando tú le pones a la base, si la pones abajo y le pones fenolftaleína, va a tomar coloración. O sea, que vas a tener algo colorido. Y a la hora de agregar el oxálico, ¿qué vas a hacer? Vas a bajar el pH. Si lo cambiara la posición. Y entonces la transición la verías cuando pierde el color. O sea, que irías ahí de colorido a incolor. ¿Sí? Como dice, no sé si Miriam Friend. Esa sería la transición. De colorido, de rosa a incolor. Ok, entonces, ahorita en el que vamos del video, van a ver cómo la muestra problema desconocida va a la bureta. Y ahí le voy a pedir que comparen o contrasten con el otro video. Se llama el término ambientar. Es un término común en química. ¿Qué significa ambientar? Ahora sí, voy a hablar ahorita que alguien hizo la observación de que el matraz no estaba limpio porque tenía agua. Imagínate que tú ya preparaste un estándar. Tienes un estándar de un litro, de cualquier solución estándar. Puede ser clorhídrico, sulfúrico, lo que sea, hidróxido. Estoy hablando de algo independiente a este evento, a esta práctica. Tú tienes un matraz de un litro con una solución estándar y tienes un recipiente. Sea este un matraz Erlenmeyer. Y tú quieres transferir del volumétrico al Erlenmeyer 100 mililitros aproximadamente. No te interesa el volumen, sino quieres asegurar que la transferencia... la concentración de ese estándar no cambie. ¿Qué haces? Aunque tenga agua, ¿qué haces? ¿Transfieres un poquito del estándar al matraz? Y luego con ese líquido enjuagas y lo tiras. ¿Qué es lo que te estás asegurando ahí? Que la poquita de agua que tenías la tiras junto con tu estándar. Y luego después, ya que te aseguraste de una especie de enjuague, le pones el estándar. No sé si me explique. A esa operación se le llama ambientar. Ambientas el matraz para que cuando reciba el estándar, la concentración no varíe. ¿Sí está claro? Le pones un poquito de tu estándar y con ese estándar enjuagas y tiras. Y ya está listo para que le pongas el estándar y no se diluye. Espero que estén captando la idea, ¿no? ¿Cuándo vas a vaciar tú algo a una bureta? Tienes que hacer exactamente la misma operación de ambientar. ¿En qué consiste el ambientar en una bureta? Consiste en que si la bureta tiene gotitas de agua y tú le, por ejemplo, en este caso el hidróxido de sodio se lo vas a poner a la bureta. Pero si, imagina que la bureta tiene unas gotitas de agua. ¿Qué pasa si tú le pones el hidróxido de sodio, pero ya hay agua en la bureta? Pues se va a diluir. ¿Qué tienes que hacer? Poner el hidróxido de sodio en la bureta. Tratar de enjuagarla, voltearla, invertir la bureta, abrir la llave y asegurarla que ya fue enjuagada con la solución que vas a usar. ¿Sí está claro? La enjuagas con el hidróxido de sodio que ya preparaste, lo tiras y ya que ambientaste la bureta, ya le pones el hidróxido de sodio que vas a usar. Entonces, la ambientación de un material significa simplemente que le vas a poner un poquito y vas a hacer una especie de enjuague, ¿sí? Y es algo bien simple las ambientaciones. Es enjuagar con lo que vas a usar y entonces te aseguras de que esté más exacto. Pero entonces ahí vemos que está llenando la bureta usando un embudo, ¿sí? Y está vaciando el hidróxido. ¿Cómo está la llave, la posición de la llave? Me refiero a la llave que es donde abres y vacías. En este caso es una llave de vidrio. De un vidrio esmerilado, así bien pulido. A veces es de plástico, de teflón.
¿cómo está en posición la llave? ¿Abierta o cerrada? La dejo cerrada. Cerrada. Entonces, si la deja abierta, pues le pones y lo se va a vaciar, ¿no? Entonces, si está cerrada y luego pones el matraz, pero lo embonas, perdón, el embudo, pones el embudo en la punta de la bureta y lo embonas de tal manera que sella, cuando tú le pones el líquido, ¿qué es lo que ocurre? Pues no puede bajar. Es un tapón el líquido en el embudo. ¿Cómo le haces para que baje? Eso lo van a ver y van a ver por qué se le derrama. Después donde tiene el papel filtro, lo usó como etiqueta. Después van a ver que se humedece todo eso. ¿Por qué? Pues porque está ese tapón. ¿Pero cómo resuelves el problema? Pues lo puedes abrir tantito. Ajá, lo levantas tanto. Tienes que liberar el aire que hay. Y ahí lo vacía, o sea que no tienes que montarlo, sino lo puedes tomar con la mano y levantarlo un poquito, ¿no? Que solamente el pistilo o la parte de abajo del embudo esté ahí, pero no lo dejes descansar que tape completamente. No es algo sencillo, pero que le causa problema a él. ¿Por qué? Porque no puede salir el aire por abajo, está cerrada la llave. Ok, ahí comentarios, hasta ahí, hasta el momento que se quedó. Petada con la boca. Eso no se debe hacer, ¿verdad? Aunque el oxálico no es tan grave, no es tan, bueno, es un poquito irritante porque es muy ácido, no pipetear con la boca, ¿no? Para eso hay propipetas, hay perillas para succionar. Otra cosa. También dice que debemos tener cuidado con los ojos y yo creo que lo ideal sería usar lentes de seguridad y aparte la bureta se ve sucia. Ok, otra. Gracias, Lourdes. ¿Alguien más? Cuando dice que debe tener cuidado con los ojos, veo que tiene, o sea, todo el equipo lo acomodó más alto que su cara. Y eso puede ocasionar que le caiga encima de los ojos y en la cara. Inclusive se estira para poder vaciar el hidróxido, que está muy incómodo en lo que está haciendo. Gracias. ¿Alguien más? Una de las cosas que vemos adicionalmente ahí es que cuando está agregando la fenolftaleína, ese es un gran error. Los indicadores se agregan con gotero, es decir, se agregan líquidos. Alguien tuvo que haber preparado el indicador previamente. No es posible que tú agregues poquito así sólido de fenolftaleína, eso está mal. Primero que vas a agregar muchísimo. Las fenolftaleínas se preparan. El indicador se agrega después, ¿no? O sea, se agrega primero la solución y luego agregas el indicador. Sí, ahí no hay problema porque es una mezcla, ¿no? El orden del mezclado no es importante. Ahí el problema es que lo agregas sólido y agregas mucho, ni siquiera lo estás midiendo. Es importante la cantidad de indicador que uses. Te dicen, usa 2 o 3 gotitas. Y normalmente van del 0.1 al 1% diluidos, ¿sí? Entonces ahí no está midiendo el porcentaje del indicador, simplemente está tirando, vaciando, como dicen los chefs. Está agregando el indicador sin medición, ¿sí? Ese es un error. Fatal, mándeme. Con respecto a eso, al principio empieza a sacar la cuchara del compuesto que usa, pues, y los 6.34 gramos, nomás saca una cuchara y la echa al papel y le echa la balanza. ¿No tendría que medir eso también? Lo que pesó en la balanza es lo que interesa, ¿no? Lo que quedó en la cuchara, pues, no lo pesó. Ahí el problema con la cuchara es que cuando después usa la misma cuchara para agitar el hidróxido, agarra un papel filtro que los usa como servilletas y limpia la cuchara con el papel filtro. Si alcanzan a ver el video otra vez, limpia la cuchara con el papel y luego se pone a agitar el hidróxido. Y ahí el problema es que ya estás haciendo reaccionar un poquito de oxálico que se pudo haber quedado en la cuchara a la hora de hacerme reaccionar el hidróxido. O sea, se está equivocando, porque idealmente, que uses la cuchara, pues lávala nada más, ¿no? Asegúrate que cuando la transfieres de un reactivo a otro, pues no estés haciendo la reacción. Yo quiero decir algo en general, así. Hay veces que los reactivos son muy fuertes, que se tienen que manejar en la campana, ¿qué? Ok. Idealmente hay reactivos, sobre todo aquellos que son agresivos, que sí. Agresivos me refiero a que si te caen en la piel te daña, que te corroen, que te queman. O los otros, que son los que son inestables y que generan gases, generan vapores. Tú destapas el frasco y que empiezan a
Por ejemplo, el bromo es uno de ellos. El bromo, en alguna reacción que hagas, destapas el frasco y empiezan a salir vapores oscuros, este tipo de café, ¿sí? Ese tipo de reactivos hay que usarlo en la campaña. No todos los reactivos. También está otra cuestión que hay que ser, la palabra es pragmático, hay que ser prácticos. Tampoco hay que ser tan escrupuloso. Lo que yo estoy tratando de hacer es parte de una idea que se conoce como buenas prácticas de laboratorio, ¿no? El alumno tiene que aprender a hacer las cosas lo mejor posible, pero tampoco vamos a ser muy exagerados para cuestiones que son simples. Hay cosas que tienes que, por precaución, medirlas en la campana. Estás obligado a hacerlo. Pero hay otras cosas. Si vas a preparar una solución salina, pues es agua con sal. ¿Estaría yo mal haciendo como profesor obligando a mis alumnos a que se vayan a la campana a preparar una solución salina, pero si es agua con sal? O agua con azúcar, como la que hacemos para hacer café. Absurdo, o sea, no tiene sentido en la campana, ¿no? Y si el profe les dice, en esta práctica pónganse los guantes y no sé qué, ¿y qué van a hacer? Hagan una solución salina. Absurdo, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. O sea, no el hecho de que haya medidas de trabajo, las buenas costumbres o prácticas de laboratorio, no por eso vas a hacer todo igual. Si en esa práctica vas a hacer algo que es un éter, que es algo altamente inflamable, que tienes que tener precaución con su manipulación, usar campana, no usar fuentes de chispa y demás, entonces tienes que tener cuidado y tienes que saber que ahí tienes que protegerte los ojos, o que si es algo muy irritante, y ahí tienes que usar los guantes. Entonces yo lo veo desde el punto de vista práctico, que tienes que saber también en la planeación de una práctica las medidas de protección. ¿Sí? Está bien bonito cuando se ve la gente bien portada la bata y siempre sus guantes y demás. Sí, sí, sí es cierto, ¿no? Se ve bien bonito. Pero en la práctica, yo soy más de la idea de que te tienes que ajustar a la práctica. ¿Sí? Yo trabajé, después de estudiar, estuve un tiempo en Cuernavaca, en un laboratorio de hormonas, hacían hormonas, fármacos, y ahí entendí muchas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de riesgo, porque era una empresa altamente de riesgo. La hormona afectaba porque la hormona estaba en el ambiente, lo que sintetizaba en la empresa. Y ellos manejaban pipas de solventes, grandes cantidades de solventes, solventes orgánicos que muchos inflamables, muchos irritantes. Y entonces ahí tienes que tener mucha precaución, porque si manipulas hormonas, la absorbes vía piel y te causa efectos. A las mujeres le salen bigotes y cosas así. O el trabajador que se expone a un solvente 8 horas al día laboralmente, pues está muy susceptible a tener problemas. Pero dices tú, si estás en un laboratorio trabajando con 0.01 gramos y tu exposición al contaminante va a ser de media hora, 5 minutos, pues no comparas una situación en la cual el trabajador se protege porque está todo el santo día trabajando con eso. No sé si me explique. En ese sentido, uno tiene que valorar ese sastadón. Profe, mándeme. Según yo, cuando tienes el matraz, no debe de ir pegado a la boquilla, que no, tiene que ir abajo. No hay problema si pega o no. Lo que sí es que, ahorita lo voy a ilustrar yo aquí con algo que tengo en la mano. Miren, ahorita me levanté y agarré un vaso para tomar agua, ¿sí? Imagínense que ese vaso es el matraz que tiene el oxálico, lo que vas a titular, ¿no? Y fui por una tabla para hacer cortes. Imagínense que esa es la base del soporte. Y estoy usando algo blanco porque yo quiero apreciar un color. Entonces me conviene agarrar una hoja blanca, una hoja normalita blanca, y mi matraz tenerlo en la hoja blanca. Entonces yo voy a empezar a agitar mi matraz. Estoy agitando el matraz. ¿Y dónde va a ir la boquilla? La boquilla puede ir aquí así. ¿Sí alcanzan a ver la punta azul? ¿Sí? Eso pues puede estar dentro del matraz. O sea, mi vaso aquí es mi matraz. Y yo estoy agitando, agitando. ¿Y dónde está el matraz? El matraz no está volando. Y es lo que hace él. Nunca posiciona la base del matraz en la base del soporte. Y eso le da estabilidad a la valoración. Tú estás casi, casi apretando el matraz contra la base. Y estás agitando. Y aseguras que cada gotita del reactivo valorante o titulante cae
y reacciona cuando lo agitas. Hay sistemas donde la base es una planchita y le llamamos agitador magnético. Ese agitador magnético tiene magnetismo, le avientas un magneto que está envuelto en teflón y se llama el agitador magnético. Le avientas el agitador, entonces prendes la planchita o prendes el agitador y entonces el agitador empieza a girar adentro. En esos sistemas donde estás usando un agitador magnético, pues ya no tienes que hacer esto. El solo magneto haces el mezclado. Pero si no tienes ese sistema de agitación, pues con la mano agita. Entonces, no sé si me expliqué. En ese punto que sería clave, sería poner el matraz en una base y asegurarte el mezclado. Y tú puedes tener la boquilla dentro del matraz, no pasa nada. Que lo que caiga va a caer en lo que estás titulando. Tampoco la vas a meter a líquido, ¿sí? Tú vas a dejar gotear, pero la punta de la terminación de la bureta puede estar dentro de tu matraz. Si ese es el matraz, va a estar adentro. ¿Qué haces con eso? Que cuando estás girando el matraz no se va a salir. Es como un candado para el matraz. Solamente te vas a mover ahí adentro. Bueno, ¿alguna otra observación que tengan de esa parte? Creo que también al final, profe, le abrió toda la llave. Sí, ahí yo por desesperado ahorita ya no quise ver el video. Y depende de la edición cuando él lo hizo. Bueno, total, les voy a repetir esto. Si ustedes contrastan este video con el otro, van a ver la diferencia. Ahora, en el otro video, no hacen una titulación propiamente. Cuando lleguen a esa etapa de la titulación, no, simplemente son recomendaciones generales. Es como decir cómo hacer una buena práctica. Pero no pesan, no preparan estándares, no hacen nada. Simplemente es una explicación general. Entonces, busquen ustedes un buen video de una titulación para que lo observen, cómo titulan. Y si se dieron cuenta ahorita, para los que están en cama, Elena, Salma, ahí viene Augusto, Carla, los veo recostados en la cama muy, muy padre. Cuando vean el otro video, comparen todo lo que hemos dicho. O sea, ¿cuántas observaciones hemos indicado entre todos? Más de 10. O sea, no sé cuántas hayan sido. Por eso es el valor de este video, les decía, es que lo hacen mucho, muy mal. Pero el valor es que eso lo podemos rescatar.